Señor, en este día yo quisiera agradecer el privilegio grande de existir, de ser un pensamiento que ha venido a cumplir una parte importante en tu maravilloso plan. Que nunca falte tu palabra en nuestras almas, que nunca falte tu magnífica verdad, que siempre estemos preparados para lo que ha de venir, confiando que muy pronto estaremos adoptados, confiando que tú siempre nos ayudarás. Confiados marcharemos sin temores en pos de tu bendición. La ila ila ra ila. La ila ila ra ila. La ila ila ra ila. La ila ra. La ra 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 ila ila ra ila la ila ila ra ila la ila ila ra ila la ila ra. Bendice a los ministros con tu revelación, que guíen a tu pueblo hasta la transformación. Te pido por aquellos que al verte llorarán, les des fuerza y aliento para que puedan vencer. Te pido en especial por José Benjamín y por Miguel Bermúdez, tu fiel colaborador, que les bendigas y les uses con todo tu poder. Ya todas tus promesas están en cumplimiento, en la tercera etapa, que ya es una realidad. Que todo sea cumplido, mi Señor, en tu perfecta voluntad. La ila ila ra ila. La ila ila ra ila. La ila ila ra ila. La ila ra. En tu nombre eterno.